plataformas amigas de Impolíticamente Correcto lo son, controlandoelegido.com con Eddie Olivo a la cabeza, la diáspora dominicana en Estados Unidos pendiente a lo que ocurre aquí a través de www.controlandoelegido.com con J porque se refiere al barrio de Santiago. Y señores, Visión RDN con Ariel Lara, canal de YouTube especializado también en comentarios y análisis y primicias intermitentes. Visión RDN, dense una vueltecita por ese canal de YouTube también. Esto, más que una primicia, es un tema grave. Pero para que usted comprenda la dimensión de lo que vamos a plantear en esta parte de este capítulo, lo primero que tiene que asimilar es una regla de oro en las relaciones de poder. Cuando usted tiene una cuota de ese tan anhelado poder, usted no sigue agendas. Usted sigue su propia agenda. A lo sumo que usted puede llegar es a un consenso, un punto medio en donde usted da su brazo a torcer o busca un bajadero para que la agenda de otro que tiene más poder no eche a perder la suya. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, a que nosotros planteamos que desde el momento mismo que el presidente Luis Abinader dijo públicamente que Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho tenían libertad de criterio, que el ejercicio de ellos en la justicia sería totalmente independiente sin que el presidente se meta en eso, le dio una cuota de poder más allá de la que un procurador o un director de la PEPCA estuviese familiarizado a. Yo no estoy planteando que eso sea malo. Al contrario, lo veo como madurez política por parte del actual presidente. Pero ahí volvemos a lo mismo. Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen poder y por lo tanto siguen su propia agenda. Segundo punto que tenemos que tomar en cuenta. Y miren cómo son las cosas de la vida. Las paradojas también se dan en el juego de poder. Los empresarios llevan a Luis Abinader a la presidencia. Por primera vez en nuestro país, ellos se ponen de acuerdo para llevar a un elemento representativo de esa clase al Palacio Nacional, porque ya estaban hartos de ver cómo los miembros del comité político del PLD usaban la influencia en el gobierno, en el Estado, no solo para ponerle freno o un marco operacional a los negocios de esa plutocracia conservadora, sino para establecer negocios que hicieran competencia con la misma en una especie de juego suma cero que ponía en riesgo sus intereses. ¿Pero dónde está acaso la ironía? ¿Dónde está la paradoja? En el hecho de que esos empresarios llevan a Luis al poder no solo para que le ponga freno a eso, sino también para que los destruya, para que los pulverice. Y la metodología a utilizar sería el discurso de la justicia independiente. Y para llevar a cabo esa misión, se escogen tres personas que tuvieron fricciones con ese poder, sobre todo en los últimos 8 años de Danilo Medina. Me refiero a Miriam Germán, la cual fue, digamos, ultrajada, humillada. ¿Recuerdan aquella participación en el Consejo Nacional de la Magistratura? Las cartas anónimas de Jean Alain, el pique que cogió la magistrada y la forma, digamos, soterrada en la cual Danilo Medina, que eso nadie en este país se dio cuenta de eso. Cuando Danilo le dijo a ella, pues no tiene que contestar, puede quedarse callada, fue una forma muy subliminal de decirle, no te atrevas a hablar. Miriam Germán interpretó perfectamente ese mensaje. Doña Miriam, la indomable, tiene razones personales para hacerle entender a esa cúpula quién tiene el poder ahora. Luego está el tema de Jenny Berenice, que se sintió maltratada por el ex procurador. Pero también está el tema de Wilson Camacho, la otra pata de los gemelos fantásticos, que se sintió ninguneado
durante la gestión de ese mismo ex procurador. Los tres tienen o tenían motivos personales y esos tres fueron los elementos que se escogieron para llevar a cabo la película, la ejecución del drama de la justicia independiente. Dicho esto, vamos al otro punto que lo explica todo. No existe corrupción pública sin alianza en el sector privado. Siempre ha sido así, por el hecho de que si usted es empresario, tiene dos pesos y tiene el juego de poder claro, sabe perfectamente que no hay elemento más enriquecedor para hacer negocios que un Estado. Si no, pregúnteselo a Bill Gates, cuya empresa o con su empresa Microsoft hizo grandes negocios a finales del siglo XX. Me refiero a ese tramo que va entre 1995 al año 2000. Me refiero a ese tramo que va desde 1995 hasta 1999 y después en el nuevo milenio. Bill Gates se dedicó a buscar negocios para Microsoft con todos los gobiernos del mundo. Pero quizás he puesto el ejemplo más grande. En República Dominicana, cualquier empresario sabe que la meta es conectarse con el Estado. Si no, vamos a hacerle esa pregunta al Manuel Estrella de mediados de los 90. ¿Quién era usted antes de? Respuesta, nadie. Un desconocido con talento y ganas de trabajar que tenía las cosas bien claras. No existe, señores, corrupción sin alianza en el sector privado. Eso significa que cuando nos venden la corrupción estrictamente desde el bando político, sacando de juego a los empresarios, nos están contando una media verdad. ¿Y por qué digo esto? Y casi estamos llegando a la gran revelación que a mí particularmente me ha causado indignación. Digo esto, señores, porque en el momento que se le dio total poder, al menos públicamente, a Miriam Germán, pero sobre todo a Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos, en el momento que se dio a conocer eso, comenzó el germen de lo que tenemos hoy. Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos, tienen una cuota de poder X que ha hecho que se les salgan de control al presidente Luis Abinader. Y cuando dije que no hay corrupción pública sin alianza en el sector privado, me refiero muy escuetamente a que en el momento que Jenny Berenice y Wilson Camacho comienzan a exponer la corrupción en el sector público de los últimos 8 años, de manera inevitable, dada la naturaleza de estos nuevos tiempos de hiperconectividad, pues ya también comienza a surgir, ya también se comienza a ver esa franja del sector privado que es copartícipe de esa corrupción. Y hay que decir, en defensa de los gemelos fantásticos, que esa segunda parte que se comienza a percibir es algo que se les sale de control a ellos, de la misma manera que ellos se les salieron de control al presidente Luis Abinader. Señores, se están tocando teclas en el sector empresarial en este discurso de la lucha anticorrupción y de la justicia independiente, que ha hecho que ese sector empresarial entre en pánico. Y aquí es donde viene lo que tenemos que revelar luego de explicado todo esto, pero que vale más que la pena la espera. Señores, ese sector empresarial que de repente se siente amenazado por el gran poder que tienen en estos momentos los gemelos fantásticos, han hecho una lectura de la problemática, tratando de desarticular a Jenny Berenice y Wilson Camacho, porque no se trata de que el agua le está llegando a ellos, no, el agua ya les llegó y le está dando por el pecho y quieren evitar que les llegue al cuello. Hay una trama, habría que calificarlo de esa forma, para sacar de circulación a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque ellos entienden que los gemelos fantásticos están siguiendo su agenda política y que no puede ser posible. Es inadmisible que en aras de ellos posicionarse política y socialmente tenga que darse un asunto en el cual
se vean sacrificados ciertos nombres. ¿Y qué es lo que han hecho? Oigan esto. El ejercicio es muy simple. ¿Quién es el jefe de ellos dos? Miriam Germán. Miriam, amén de que Jenny Berenice fue nombrada por decreto. Y que, ojo con esto, y que Wilson Camacho está en ese cargo de manera interina. Porque Laura Guerrero Pelletier renunció al mismo y lo puso a disposición en el momento en que entró Miriam Germán. Y es quizás por eso que ellos no se han metido con ella. Porque Laura Guerrero Pelletier no puso oposición. Se dio de manera afable. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ella, me refiero a Jenny Berenice, el presidente no la puede quitar o no debe. Pero hay algo que sí se puede hacer. Le pueden quitar funciones a ella. Y como Wilson Camacho está ahí de manera interina, en cualquier momento pudiese ser removido. Todo depende de la voluntad de Miriam Germán y el Consejo del Poder Judicial que tendría que reunirse para eso. ¿Y cuál es la propuesta indecente y loca que le acaban de hacer a Miriam? Bueno, pues precisamente eso. Que le quite funciones a Jenny Berenice y que amedrente, acorrale a Wilson Camacho, amenazándolo con quitarlo del cargo como él es interino. Una propuesta loca, dije, porque no es verdad que Miriam Germán se va a meter en esa vuelta. Yo no sé qué rayos pueden ofrecerle esos empresarios o qué pueden hacer ellos en detrimento de Miriam que la obliga a hacer eso. Pero en todo caso, Miriam Germán con toda seguridad renunciaría al cargo antes de entrar en esa vuelta. Repito, para mí esto más que una propuesta indecente es una propuesta loca que revela el nivel de pánico que tienen a este segundo algunos empresarios de la plutocracia dominicana que se han atrevido a sugerirle eso a la indomable Miriam Germán. Ahora, ojo con esto. No es la primera vez que le ocurre eso a Miriam. Ya Domingo Páez dio la primicia de que un grupo de banqueros fueron a reunirse con ella para pedirle que tratara bien a Donald Guerrero. Yo no sé qué es lo que hay con Donald Guerrero. Desconozco cuál es la vuelta con él. Ahora, un grupo de financieros, un grupo de banqueros, se atrevió a ir y a hablar con Miriam Germán para tocar el tema de Donald Guerrero. Y lo que estamos viendo ahora, lo que estamos planteando aquí o destapando, es más de lo mismo. Así se maneja el juego de poder en República Dominicana. Pero sin dudas que estos empresarios, al proponerle a Miriam que le quite funciones a Jenny Berenice, funciones que tienen que ver con lo que se está investigando ahora, y amedrentar o acorralar a Wilson Camacho, va en esa línea. Hay pánico en el país ahora mismo con todo este tema que se ha desatado de la lucha contra la corrupción, de cero impunidad. Quizás cuando Luis Abinader dijo caiga quien caiga, no lo dijo tan en serio. Pero lo que está pasando entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho es lo suficientemente serio como para hacer que algunos empresarios se preocupen y entiendan que por primera vez en la historia de República Dominicana sus nombres van a comenzar a bailar en este tema de la lucha anticorrupción. Viaja Tours te garantiza que cada vez que te vas a perder en un hotel, cada vez que te vas de República Dominicana o vuelves al país, cuando hagas tu transacción de pago, va a estar totalmente garantizada. Ahí no va a pasar ningún cambalache. Pero también te garantiza, ojo con esto, el precio más competitivo del mercado cada vez que quieras hospedarte en un hotel de nuestro país. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, como ya lo hemos comprobado nosotros. Números de contacto en pantalla ahora mismo. La farmacia de los dominicanos es Farmacia Medicar GBC porque está abierta de lunes a domingo. Sus medicamentos tienen un 20% de descuento y te vas a encontrar con una Farmacia Medicar GBC prácticamente en cualquier
punto barrio urbanización de la metrópoli. Por eso es la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar EBC. Leonel Fernández acaba de juramentar a 118 generales, ex generales, en la Fuerza del Pueblo. Y a mí en particular, cuando leí la nota en cuestión, me percaté de algo que quise traer aquí y compartir con ustedes y que me da muy mala espina y de hecho me preocupa. No es un secreto que en el 2024 Leonel va a estar en la tómbola. Tiene pocas, medianas o muchas probabilidades de volver a ser presidente, pero tiene probabilidades, como también las tiene el candidato que se elija del PLD, que no sea Danilo Medina. Pero amén, ¿qué fue lo que yo vi ahí que dije, no, pero esto no es posible, esto no puede ser, pero caramba? Supuestamente, una de las razones por las cuales estos 118 generales se están juramentando en la Fuerza del Pueblo tiene que ver con el tema de la inseguridad ciudadana. Estos 118 ex generales y mayores entran a la Fuerza del Pueblo con el compromiso de ponerse de acuerdo y trabajar un plan que aborde la problemática de la inseguridad ciudadana, planteando soluciones. A mí en particular eso me parece un soberano disparate. Número uno, si no escuché mal, me dijeron 118 ex generales. Son personas en su condición de ex generales que me dan a entender a mí que ya tuvieron un ciclo de vida útil en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el ejército, y sin embargo, que sepa yo, a juzgar por lo que hemos tenido intermitentemente en nuestro país, esos generales no dieron pie con bola con ese tema. Y yo me pregunto, ¿cómo si ellos en el ejercicio, ¿no?, de sus funciones como generales en su vida útil de cara al Estado no pudieron resolver eso o ayudarnos a resolver ese tema, lo van a hacer ahora? Una vez retirados, en donde incluso psicológicamente su condición de ex retirados, uno pudiera pensar que los hace ser más proclives a vivir en su propio mundo, a un punto que se desconectan del resto de la sociedad y andan como, oh, desaterrizados. Por eso me preocupó bastante eso, porque no puedo creer que una persona que pudiera, que tiene posibilidades de volver a ser presidente, delega un tema tan importante en 118 generales que mientras estuvieron en ejercicio no resolvieron ese tema. Creo que de repente ni siquiera debió mencionarse eso, porque este análisis que yo he hecho no es un asunto de que tiene que venir un Albert Einstein o Einstein para... No. Es un análisis simple. Es un análisis muy básico. 118 generales ex retirados nos van a ayudar a resolver el tema de la inseguridad ciudadana. Yo digo de manera tajante que no. ¿Tú qué piensas? Déjame tu comentario en la cajita para esos fines en este video. Quizás de repente, si tú piensas que sí, me ayudes a ver una franja que yo, en mi análisis, estoy pasando por alto.